Tras un año de investigación, la Policía Nacional ha conseguido desarticular uno de los entramados delictivos más importantes de España dedicado al tráfico ilícito de armas de fuego. La Comisaría General de Información, durante la explotación de la operación, detuvo a 21 personas y realizó 32 registros simultáneos en 15 provincias de España. En estos registros se han incautado más de 700 armas, muchas de ellas armas de guerra. Y además se han desmantelado hasta siete talleres clandestinos dedicados a la reactivación de armas de fuego. En la operación se han incautado más de 700 armas, casi 200 de ellas ilegales, entre las que se incluyen subfusiles, un lanzagranadas C90, diversas granadas de mano, explosivo, pentrita, más de 60.000 cartuchos en munición. Los siete talleres a disposición de los detenidos. Tenían diversa instrumentación para la transformación de armas de fuego. Otro de los modus operandi detectados era la transformación de armas semiautomáticas en armas automáticas con la utilización de kits similares a este.